photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care. Pusimos el arroz en una cacerola con un poco de aceite. Voy a tostar el arroz hasta que esté un punto dorado y luego voy a vaciarlo a la olla que ya tengo hirviendo aquí con una cucharada de bullón. No voy a agregar sal porque bullón ya viene con sal. Bullón o sopa de pollo, sopa de verduras o de pollo. Una cucharada y voy a esperar a que hierva un poco más para poder agregar el arroz ya tostado y doradito que lo tengo aquí. Aquí ya tengo la zanahoria rallada. Ahora voy a proceder a picar la cebolleta, pedazos muy finos. Y luego se las muestro cómo quedó la... cómo quedó el corte. Bien, aquí ya tengo cortado la cebolleta en pedacitos muy finos. Las tres colas de cebolleta. Le pongo a la zanahoria, más queso mozzarella, sal, pimienta, perejil y ajo molido. Luego voy a proceder a poner lo que son los demás ingredientes, los dos huevos, la harina y la leche. Perdón, había dicho los dos huevos, los tres huevos que... estos tres huevos que estoy mostrando. Tres huevos a la preparación. Luego mezclamos y agregamos la harina como último. Y hasta que obtengamos una masa, así como pueden ver. No tiene que ser ni muy líquida ni muy sólida. Esto para hacer un pedacito de frito de zanahoria. Aquí ya tengo una ollita con... pongo un poco de aceite de oliva para proceder a freír los fritos de zanahoria. Pongo una cuchara de vino en la cacerola ya preparado con aceite de oliva y caliente, previamente caliente. No importa la forma que tenga, lo importante es que tiene que ser sumamente plano para que tenga una buena cocción. Si tú quieres, puedes aplicar un molde para que sea redondito o la forma que tú prefieras tener. Yo lo prefiero así, no importa qué forma tenga, lo importante es que sea rico y que sea muy agradable para cada uno de mis comensales. Ya dejando freír un poquito los fritos de zanahoria, aquí les tengo el tomate y las cebollas que les había indicado anteriormente. Es para hacer un sofrito más o menos. Son cebollas cortadas a la juliana y tomates en cubitos, ¿sí? En pequeños cubitos. Aquí le voy a agregar sal, aceite, pimienta y pimentón rojo o ají colorado, como quieran llamarlo. A mi país lo llamamos ají colorado. Lo dejamos cocinar, tiene que tener ese juguito. Aquí ya tengo cocinando el sofrito de cebollitas y tomates para acompañar a mis fritos de zanahoria. Voy a dejar que cocine un poquito más hasta que la cebolla tenga la cocción que yo prefiero. Aquí ya tengo listos mis fritos de zanahoria y vean cómo quedan.
no se estira con el queso mozzarella. El queso mozzarella es opcional, ustedes si no desean no lo pongan, sabe igual de rico sin queso mozzarella, ¿sí? Nada más tienen que sazonarle un poquito más, pero es de acuerdo al gusto de cada uno, ¿sí? Lo puse en papel para que succione un poquito el aceite de los fritos. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por mirar mis videos y suscríbanse. Suscríbanse a mi canal. Voy a dejar la receta aquí abajo en la cajita de información. Y muchas gracias. Hasta un próximo video. Chao.